Vamos al parque y ya está. Ah, ¿al parque? Claro, puedes beber agua en la fuente del parque. Ah, ¿agua de la fuente? ¿Por dónde vamos? No hace falta que vayamos hasta el parque. ¿Eh? ¿Por qué no nos tomamos un té ahí? ¿Ahí? Claro. ¿No dicen que más vale tienda conocida que parque por conocer? Sí, puede que haya oído algo así. El refrán es más vale malo conocido que bueno por conocer. Abuelo, debes de estar muy cansado. ¿Qué? Ahora que lo pienso, puede que sí lo esté. Lo mejor para el cansancio es tomar algo dulce, ¿verdad? Mamá, Maruko, mi pequeña nietecita, ¿cuánto te preocupas siempre por mí? Entonces, decidido. Cuidado, Tomoso. Más vale malo conocido que una nieta como Maruko. ¡Qué rico! ¿Ah? Ese es Fujiki. ¿Es un amigo tuyo? Sí, es Fujiki. ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¡Oh! ¡Ha vuelto a aparecer! Me pregunto qué estará haciendo. ¡Oh! ¡Oh, se marcha! ¡Mira, abuelo! ¡Se ha echado a correr! ¿Estará haciendo ejercicio? Fujiki, ejercicio no creo. ¡Ah, que vuelve! ¡Está sonriendo! Estará contento. Y habrá estado corriendo porque tiene las mejillas coloradas. ¡Ay, qué envidia me dan los jóvenes! ¿Eh? Y también tiene los labios rojos. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Ni idea. ¿Seguro que era ella? ¿Ah? Sí, sin duda. Eran ella y su abuelo. Tenían la cara pegada al cristal. Estaban horribles. ¿Cómo se atreve a decir eso? Maruko, vamos, no le hagas caso. ¿Te encuentras bien? Te has puesto muy pálido. ¿Qué? Bueno, será porque lo he recordado. Tuvo que ser realmente terrible. Sí, fue horrible. Maruko estaba rarísima. ¡Estoy harta! ¡Ah, Maruko! ¡Fujiki! ¿Eh? Aquí el único raro eres tú. Yo solo estaba observándote. ¿Estabas observándome a mí? Oh, Fujiki, eres muy popular. ¿Qué? Claro, no me sorprende que le gustes a Maruko. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¡Cállate, Nagasawa! ¡No digas esas cosas! Fujiki, no te confundas! Ya basta, yo creo lo que dice Maruko. Entonces, ¿por qué le estabas observando? Ah, es que Fujiki se estaba comportando de un modo muy extraño. ¿De un modo extraño? ¡Eso no es verdad! Se marchó de repente y después apareció colorado y sonriendo. Cualquiera se le habría quedado mirando. Sí, por ejemplo, yo. Es cierto, eso es muy raro. ¿Por qué te comportaste de ese modo? Ah, bueno, es que... me da mucha vergüenza contarlo. Fujiki, si estabas haciendo deporte no tienes que avergonzarte. Eso es algo bueno. ¿Qué? ¿Deporte yo? ¿Hiciste deporte delante de una cafetería? ¿Ah, sí? ¡Qué sorpresa! No, no, no es eso. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Es que veréis, yo... ¿Qué era? No puedes contárselo ni siquiera a tu mejor amigo. Guardar secretos es de cobardes. Sí, pero... Vamos, cuéntalo todo. Está bien, lo que pasó fue... ¡Suéltalo de una vez por todas, Fujiki! Es que me encontré una cosa en el suelo. ¿Una cosa en el suelo? Es una tarjeta para el bus. ¿Ah? Oh, oh. Dios mío, muchísimas gracias. Me has salvado la vida, pequeño. No ha sido nada. Adiós. Ha sido muy fácil. Sienta bien ayudar a los demás. Ahora tengo un mejor concepto de ti, Fujiki. Bueno, la verdad es que no fue nada. Creía que eras un cobarde, Fujiki, pero a veces también puedes hacer cosas buenas. Sí, la verdad es que yo no suelo ser así. Desde luego, tienes razón. Sí, Fujiki, no es propio de ti comportarte bien con la gente que te rodea. Lo que te caracteriza es ser todo un cobarde. Nagasawa, no le hables así. Sí, no hace falta que le recuerdes a Fujiki que es un cobarde. ¿Y por qué no? Pues porque aunque normalmente Fujiki sea un cobarde, también tiene cosas buenas y hay que alabarle cuando hace algo bien. Es verdad, se supone que es tu mejor amigo. Yo prefiero a Fujiki haciendo cosas buenas, no siendo un cobarde. Sí. A mí nunca me ha importado que sea un chico cobarde y vergonzoso. Forma parte de tu personalidad, me gustas así. ¿Qué? La vida es interesante porque hay diferentes tipos de personas, valientes y cobardes. Hay que ser fiel a uno mismo. Fujiki siempre ha sido un cobarde, es su forma de ser, y no le gusta llamar la atención. Pero de repente presume de hacer una buena acción. No lo entiendo. Nagasawa, yo no pretendía... no digas nada, me has decepcionado. No, no puede ser. Tú no te preocupes por eso, Fujiki. Ya sí, pero... Nagasawa no sabe reconocer las virtudes de los demás. Sí, es un cabezota insensible. Eso es lo que caracteriza a Nagasawa. ¿Qué? Nagasawa puede que sea un cabezota, pero nunca cambia su forma de comportarse con los demás. Y sin embargo, fijaos en mí. Ay, cambio de la noche al día. Fujiki, ¿de qué estás hablando? No debería actuar como si fuera una buena persona. Vamos, que no te afecte tanto lo que ha dicho Nagasawa. A él solo le ha sorprendido tu buena acción, por eso ha dicho lo que ha dicho. No estoy tan seguro. Yo creo que es mejor ser bueno con la gente y Nagasawa también debería ser más amable. Eso es verdad, has hablado muy bien, Maruko. A mí me gusta la gente que es buena conmigo. ¿Lo ves? Incluso Yamada lo dice. A ver, Fujiki, cuando hiciste esa buena acción te sentiste bien, ¿verdad? Sí, me alegró mucho haber ayudado a otra persona, entonces... Entonces tienes que intentar seguir siendo bueno con la gente. Yo creo que es mejor que ser un cobarde. Sí, supongo que tenéis razón. Sí, aunque dejes de ser un cobarde, seguirás siendo Fujiki. Sí, claro, y estoy segura de que así gustarás más a las chicas. ¿Qué? ¿Gustar más a las chicas? Maruko, no tendrías que haberle dicho eso. Hasta hoy me han llamado cobarde y yo también pensaba que lo era, pero en el fondo no es así. Desde hoy no seré cobarde y ayudaré a los demás. Yo no estoy tan segura. Muy bien, desde hoy mismo me esforzaré para que la gente deje de llamarme cobarde. Muchas gracias, Maruko. Muchas gracias, Tamae. De nada, buena suerte. Haré una buena acción al día. Puede que nos hayamos pasado un poco animando a Fujiki, ¿no crees, Tamae? No sé. Eso se llama venirse arriba. ¿De verdad? ¿Quieres ayudar a los demás? Sí, y quiero dejar de ser un cobarde. Pero eso no se cambia de la noche a la mañana. ¿Qué? Forma parte de tu personalidad. Si eso se pudiera cambiar, tu padre ya lo habría hecho. ¡Ay! Ahora que me acuerdo, tenemos pastelitos. ¿Te apetece uno? Solo quedan 2, así que más vale que nos los comamos antes de que llegue tu padre. ¿Qué? ¿Y qué pasa con papá? Si no se lo decimos, no se enterará. Venga, cómetelo deprisa. No, yo no quiero. Le daré mi pastel a papá. De verdad, hijo, está muy rico. Mi madre es muy egoísta, pero yo no estoy dispuesto a ser así. Voy a ser una buena persona. Al día siguiente... ¡Buenos días, Fujiki! Hola, Maruko. ¿Qué pasa? Pareces triste. ¿Qué? Pues no lo estoy. Yo creo que Fujiki quiere hacerse el bueno y mira al suelo por si a alguien se le ha caído alguna cosa. ¿Qué? Me parece que he dado en el clavo, ¿no? Nagasawa, Fujiki quiere ser una buena persona. ¿Por qué no le das tu apoyo? Ni hablar. No insistas más, Maruko. A Nagasawa le gusta que sea un cobarde. No especialmente. En el fondo me da igual como seas. La verdad es que no me afecta. Si no te afecta, ¿por qué no dejas de meterte con él? Está bien, le dejaré en paz. Fujiki, no hagas caso a Nagasawa. Yo me alegro de que quieras ser una buena persona. Compañeros, ¿estoy viendo una buena persona? Aquí llega otro rarito. ¡Fujiki! Fujiki, he oído que ahora vas a ser una buena persona. Sí, bueno, eso es lo que me he propuesto, pero... Oh, ya entiendo. Seguro que quieres ser el delegado de la clase. Pues ve con cuidado, compañero. ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada. Mirad, hay una cosa en el suelo. ¿Qué? ¿Qué hace un zapato ahí tirado? ¡Se le habrá caído a alguien! ¡Esta es mi oportunidad! ¡He encontrado algo guay! ¡Porras! Este zapato aún está caliente. Creo que lo acaban de perder. Compañero, debes devolvérselo a su dueño. Seguro que la persona que lo ha perdido está preocupada. Pero no sé de quién es. Eso tiene una solución muy sencilla. Compañero, tienes que buscar a una persona que solo lleve un zapato. ¡Qué listo eres, Maru! ¡Allí! Fujiki, Yamada lo ha encontrado antes, pero tú no te has atrevido a quitárselo, ¿verdad? ¿Quitárselo? Sí, es verdad. No me he atrevido a hacerlo. Supongo que en el fondo sigo siendo un cobarde. Ay, este sí que es mi Fujiki. Aunque es una pena que no hayas sido tú el primero en coger el zapato. Bueno, ser torpe en los momentos cruciales también te caracteriza. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Has perdido el zapato a propósito? Vaya, lo has hecho por mí. Fujiki, tienes que tomártelo con más calma. No se puede cambiar tu forma de ser de un día para otro. Sí, lo sé. Pero a mí me da igual que seas un cobarde o que dejes de serlo. Me gustas de todos modos. Nagasawa. Cobardes o cabezotas siguen siendo los mejores amigos. Pero si pudieran cambiar, más les valdría hacerlo cuanto antes. Seguro que es eso lo que está pensando Maruko. Estos dos no hay quien los entienda. Demasiada confianza en papá. Ojalá hoy tenga flan para merendar. Espero que tenga suerte. ¡Es mi Matsuya! ¡Buenos días! Hola, buenos días, niñas. Venid algún día a mi tienda. Oh, por cierto, Maruko, por favor, cuando veas a tu padre, dile que cuento con él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con Hiroshi? Papá y otros padres que viven en nuestro barrio van a jugar un partido de béisbol. Me han dicho que papá va a batear en cuarto lugar. Batear el cuarto significa ser el jugador más importante del equipo. Oh, eso es estupendo. ¡Oh, es increíble que Hiroshi haya llegado tan lejos! ¡Qué feliz soy! Pero no comprendo por qué han elegido a Hiroshi para esa posición tan importante. ¿No te acuerdas? Papá consiguió hacer un home run una vez. Pero, Maruko, seamos realistas. Aquello fue una casualidad de las que solo pasan una vez en la vida. Fue un golpe de suerte. Tenéis razón. Creo que no es buena idea confiar en papá para cosas tan importantes como eso. ¿Cómo habrá conseguido Hiroshi que su familia confíe tan poco en él? ¡Vaya rollo! No hay nada que me apetezca menos que pasarme el domingo por la mañana jugando al béisbol. ¡No lo soporto! Pero no puedo negarme. Mi Matsuya me ha colocado como cuarto bateador. ¿Crees que estás preparado, papá? ¿Es que no conoces mi exitosa trayectoria en el béisbol? Yo soy aquel legendario jugador que consiguió un home run al final de la novena entrada y le dio la vuelta al partido. Si no le das a la pelota, toda la responsabilidad será tuya. Seguro que acabas decepcionándonos a todos. Yo creo que lo mejor sería que rechazaras el puesto de cuarto bateador. Bueno, Sakura, tú eres el único en el que puedo confiar para el puesto de cuarto bateador. En aquel partido conseguiste un home run increíble. Ya, bueno, pero aquello fue solo un accidente. No creo que pueda batear el cuarto. No seas tan modesto, Sakura. Se nota que te sobra la confianza. Eres un gran deportista. Dime dónde ves esa confianza, por favor. No se ve por ninguna parte. Verás, es que yo... Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito un cepillo para el pelo. ¡Oh, buenas tardes! ¡Ah, sí, hola! Señora, usted se acuerda, ¿verdad? Sakura consiguió un gran home run. Sí, claro. ¿Cómo olvidar aquella hazaña? ¿Siempre ha jugado usted al béisbol, Sakura? Bueno, jugaba cuando era un niño. Me lo imaginaba. Seguro que de mayor quería ser jugador profesional. Bueno, soñar es gratis, señora. Aquí tiene. Bien, muchas gracias. Espero que tenga suerte y consiga otro home run. Gracias, lo intentaré. Necesitaré mucha suerte. Amigo Sakura, cuento contigo. Ya estoy en casa. ¿Por qué siempre me meto en estos líos? ¿Qué tal si preparamos comida para ir a animar a papá el domingo? ¿Podemos llevar pollo frito y salchichas? Si no queda más remedio. ¡Ah, papá! ¡Ya estás en casa! ¿Le has dicho a mi Matsuya que no quieres jugar? No he podido. ¿Por qué no? No he podido y ya está. Se ha metido en un buen lío. Oh, ¿dónde habré guardado la cantimplora y las fiambreras? ¡Sakiko! ¿Puedes venir a ayudarme? No te estreses, mamá. Yo te ayudaré a prepararlo todo. Fiambreras, 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 fiambreras... ¡Uy! Oh, gracias, pero lo haré yo, hija. ¿Me habías llamado, mamá? Ah, sí, Sakiko. ¿Puedes ayudarme a buscar la cantimplora y las fiambreras? ¡Porras! ¡Conseguiré un home run! ¡No puedo batear! ¡No puedo batear! ¡Oh, solo estaba soñando! ¡Oh, menuda pesadilla! Papá, ¿vas a ir a algún sitio? No, ¿por qué? Vas a decirle a mi Matsuya que no quieres ser el cuarto bateador, ¿a que sí? En ese caso iré contigo. ¿Por qué vas a venir conmigo? Tú solo no vas a atreverte a decirle nada. Te acompañaré y se lo explicaré todo con claridad. Mañana es el gran día. Maruko, vendrás a animarnos, ¿verdad, pequeña? Ah, sí, claro. Iremos toda la familia. Tu padre conseguirá un home run como aquella vez. Prepárate para disfrutar. Sí, sí, lo estoy deseando. ¿Qué estoy diciendo? Podrás demostrar de lo que eres capaz. Oh, sí, claro. Eres el cuarto bateador, Sakura. Hija, recuérdame para qué has venido conmigo. Olvídalo. ¿Ah? ¡Ahí viene el cuarto bateador! Hamaji, ¿qué estás haciendo aquí a estas horas? Mi abuelo también va a jugar en el equipo, así que estamos entrenando. ¡Ay, mi espalda, mi espalda! Ya que está aquí, podría explicarnos cómo conseguir un home run. Ah, bueno, hay que practicar el movimiento del bate, supongo. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, ¿qué tal está? Ya sé que antes jugaba usted al béisbol, señor Sakura, el que tuvo, retuvo. ¿Qué? Quería ser jugador profesional, ¿verdad? ¿Qué? Seguro que sigue siendo un gran jugador. Mañana iré a ver el partido con toda mi familia. ¡No nos defraude! No sé cómo he podido dejar que esto llegara tan lejos. Tranquilo, papá. Ay, estoy metido en un buen lío. Si mañana no consigo batear, seré el hazmerreír del barrio, porque todos creen que soy buenísimo. Oh. Bueno, mañana voy a tener mucho trabajo. Sakiko, ¿me ayudarás a hacer las bolas de arroz? Yo también te ayudaré, mamá. Pero para eso tendrías que madrugar mucho. Madrugaré lo que haga falta. Quiero ayudarte. Está bien, hija. Te despertaré a las 6. ¡De la madrugada! Ah, Sakiko, ¿me acercas el té de cebada? ¡Ah, yo lo cojo! Toma. Gracias, hija. Siempre igual. Esto va a ser un desastre. ¿Por qué todo el mundo espera tanto de mí? ¿Qué narices estás haciendo? ¡Que pesas mucho! Papá, deberías alegrarte de que la gente espere algo bueno de ti. Piénsalo bien, que la gente confíe mucho en ti en el fondo es bueno. Mira, mamá, por ejemplo. Ella siempre confía mucho en Sakiko, pero a mí me gustaría que confiara alguna vez en mí para variar. ¿Qué? Buena suerte, papá. ¿Sabes? Yo confío plenamente en ti. Al día siguiente... ¡Segundo strike! ¡Tercera bola! ¡Esa bola es tuya! ¡Sakura, batea con fuerza! ¡Dale fuerte! Necesito hacer una buena foto. ¡Papá! ¡Tú puedes, Hiroshi! ¡Confío en ti! Home run, Hiroshi! ¡Home run! ¡Increíble! ¡Todos animan a papá! ¡Vamos! Papá está muy concentrado. Con un poco de suerte puede conseguir un home run como aquella vez. ¡Primer strike fallado! ¿Qué? Segundo strike, fallado. Tercer strike, fallado. Último strike, fallado. Bateador eliminado. Oh, tranquilo, papá. Vaya, hemos perdido. ¿Qué? ¡Oh, le he dado, le he dado! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, lo conseguimos! ¡Abuelo, lo has conseguido! Es un momento histórico y se lo debemos todo a Hamasaki. Oye, abuelo. ¿Qué pasa, Maruko? La gente tiene muy mala memoria. Pues eso parece. Ya dije yo que no sabía batear. Lo siento mucho, amigo Sakura. Oh, vaya, gracias. 4 turnos de bateo con 3 strikes. Es la misma puntuación que hizo Nagashima en su debut. Ha sido increíble. Las fotos de hoy serán un bonito recuerdo. Por mucho que se haya esforzado en este partido, el padre de Maruko no tiene ninguna posibilidad de ser un número 1 en el béisbol. Hiroshi siempre será Hiroshi. Toma, papá. Ah, Maruko. El próximo domingo podemos ir juntos de pesca. ¿Prepararás tú el almuerzo? Seguro que te queda delicioso. Papá, no hace falta que esperes nada de mí. ¿Qué? Que esperen algo de ti es demasiada responsabilidad. Lo he pensado bien y creo que yo prefiero seguir llevando una vida tranquila y sin presiones.